Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto, ¿no?, emergente que tiene como objetivo dar atención al foco rojo que hoy en día son más de 7 millones de jóvenes excluidos, es decir, que no tienen ni la posibilidad de estudiar ni la posibilidad de trabajar. Que México, y bueno, aquí tenemos una clase media débil y tenemos un bono que se encuentra, esto es importante, nuestro bono demográfico ubica el 87% de las cifras en condiciones de pobreza, y hay una brecha importante de género porque las mujeres pues no tienen equidad en remuneración, o sea, tienen 3 veces menos oportunidades de poder ingresar al sector productivo. Este proyecto, porque ya no hay más tiempo, porque ya no queda otra oportunidad, este es el último, la última luz que tenemos, porque hacia el año 2040 se va a evaporar el bono demográfico. Entonces, si queremos potenciar el desarrollo de la economía formal, de la riqueza de México, tenemos que atender la prioridad de nuestro país, que es atender y encauzar el bono demográfico para capitalizar los potenciales.